gente de In Your Face, bienvenidos otra vez a la Cova del Drag. Vamos a hacer el trago el viernes, en este caso un Sencha Sour, un trago del señor Santiago Truel. Comenzamos enfriando la copa. Vamos a utilizar jugo de lima fresca, una parte de clara de huevo o alumina, una onza de licor de cassis, una parte de almíbar, y ahora los dos ingredientes característicos: té de Sencha directamente en hebras y wokasaki, un sake que tiene partes de vodka, lo que no afecta al sabor, obviamente, por el sabor neutral del vodka, pero sí agrega contenido alcohólico. Vamos a batir enérgicamente para que se integre bien, sobre todo la clara de huevo y el té. Vamos a ir con un doble colado para que las hebras de té no participen, obviamente, en la copa. Un trago muy atractivo desde el color, ya con un sabor muy particular. Tiene su aroma, pero como sabemos, la clara de huevo se pierde un poco de olfato. Para eso vamos a quemar otro poquito de té en la superficie de la copa para darle un aroma más característico. Con ustedes, Sencha Sour.